que jugó todo el partido de anoche, me parece que fue una gran demostración de juego y de control y de ataque y de defender. Fue una gran performance hoy del partido. Y creo que fue un ganador del partido y ellos tenían el partido mucho antes de lo que terminamos y cuando llegó a su touch, pero la verdad es que muy feliz por el partido. Bueno, yo con la sensación que me quedé que fue el mejor partido disputado hasta el momento en las finales de la World League, ¿sí? Felicito a mis jugadoras porque me parece que hicieron un gran partido. Si bien en el análisis hay evidentemente cosas que corregir, fue una de las propuestas que tuvimos fue jugar hacia adelante, creo que lo hicimos. Y bueno, me parece que estuvimos muy bien. Bueno, creo muy parecido a Manucho en el balance del partido. Realmente Argentina salió a buscar desde el minuto cero el triunfo. Jugó a full todo el partido, como caracteriza a las Leonas, con mucha actitud. En el segundo tiempo quizás nos quedamos un poquito físicamente, pero seguimos poniendo como siempre. La verdad que Belu se atajó todo. Y bueno, la verdad que nada, hicimos un gran partido, una lástima haberlo perdido. Queda mucho, por suerte, muchos meses para poder mejorar algunas cosas. Y voy a votar para que saquen los penales a ustedes. Y los penales son así, nos tocó perder. Pero bueno, creo que analizaremos qué cosas no hicimos tan bien y las pondremos en marcha para mejorarlas para el Mundial. ¿Sufrieron la ausencia de Noel en la defensa? Y la verdad que no, es una jugadora importante, es una jugadora con experiencia, pero no te voy a decir que no la extrañamos adentro de la cancha, pero me parece que el equipo supo cumplir o suplantar, en este caso por decirlo de una manera, en lugar de Noe. Me parece que Florcito hizo un buen partido, es una jugadora joven y se la bancó muy bien en un partido como este, que era un partido especial, una semifinal, Holanda, así que no le voy a sacar mérito a Flor, pero bueno, gracias a Dios mañana Noe está con nosotros de vuelta. Te paso a preguntarte, ¿qué crees que le faltó al equipo para poder ganarlo al partido? ¿Pensás que erraron muchas chances en el primer tiempo? Y así como nosotros erramos, creo que ellas también tuvieron muchas. Y me parece que de los dos lados hubo muchas situaciones de gol. Pero obviamente, sí, si hubiésemos metido esas, el partido hubiese sido distinto. Tal vez en el momento que metimos el segundo, creo que tuvimos ahí cerca para meter uno más y ahí hubiese sido distinto, pero bueno, no lo conseguimos y el equipo defendió muy bien, así que lo que te decía antes, tendremos que ver qué cosas hicimos bien, qué cosas no tanto. Mañana otra final a morir con Inglaterra. Sí, totalmente, con Inglaterra es un rival que nos gusta jugar, creo que tenemos que pensar en hacer un buen partido y en ganar. Creo que mañana de vuelta la única opción es ganar porque queremos una medalla y subir al podio de vuelta. Pero si digo que ya después del Mundial me voy, es verdad. No, es verdad, sí, todo porque tengo realmente la necesidad de darle prioridad a otros aspectos en mi vida. Por más que lo voy a padecer. Y soy consciente de eso, que va a ser un vacío muy grande en mi vida y va a ser un momento muy duro. Es así y el deportista lo tiene que transitar y tiene que aceptar que hay otras cosas también. Me dediqué mi vida al hockey y lo volvería a hacer y no me arrepiento de nada. Y creo que esa pasión que le dediqué al hockey me dio todas estas gratificaciones, no solamente los premios, sino hoy estar disfrutando también un torneo tan importante acá en Tucumán con la gente y bueno, la verdad que estoy muy feliz. De lo que nos sucedió durante todo el torneo. Hoy enfrentábamos otra circunstancia, pero se nos manifestaron que fue el cansancio y también en función de compartir un tema de Inglaterra tuvimos por el horario menos horas de descanso.
Me parece que nuevamente cuando empezó el partido pusimos condiciones, generamos situaciones, no las pudimos concretar. Y como nos sucedió durante todo el torneo, empezamos desde atrás, en una jugada aislada, nos sucedió un gol y tuvimos que empezar a remar de nuevo. Inglaterra propuso un juego cerrado, 4-4-2, en su campo. Nosotros necesitábamos mover la pelota, tener más dinámica en la movida de la pelota. Lo intentamos hacer, sacar la pelota de los espacios un poco más grandes. Evidentemente, en algún momento el cansancio también no nos permitió generar la rotación que hace falta para romper estos sistemas. De todas maneras, como conclusión básica, estoy conforme con la actuación que nosotros hemos tenido. Hemos jugado 6 partidos contra los primeros 8 del ranking. No particularmente por no haber perdido, no me parece que somos el agregado no haber perdido, sino que me parece que hemos generado buenos partidos, en todos hemos tenido situaciones, y si bien la World League es un torneo en sí mismo, para nosotros no deja de ser una estación intermedia de la Copa del Mundo y nos ofrece un análisis que nos va a permitir en qué tenemos que superarnos para tener un mejor rendimiento en la Haya el año que viene. Bueno, la sensación es muy parecida, como dice Manucho, como dicen también, como decía Case, el entrenador de Inglaterra, ¿no? Es como que uno juega con el cansancio y la verdad que no hubo mucho tiempo de recuperación. Una lástima llegar a penales australianos, shootouts, la verdad en inglés. Porque sinceramente creo que se podía haber ganado el partido, tuvimos muchas oportunidades. La verdad que por momentos Inglaterra no encontraba la forma de jugar y bueno, realmente no fuimos efectivas en el momento de convertir el gol. Y después, bueno, los penales australianos son medio una lotería, aunque se entrenan. A mí yo prefiero ganar siempre los partidos en los 70 minutos, pero bueno, como dijo Manu, se jugó una World League con los 8 mejores equipos del mundo, así que creo que esto es un gran entrenamiento para lo que se viene. Creo que todos los equipos están pensando en el Mundial.